Espérate, bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues yo vengo abriendo bolsitas con ahorita. Y esta bolsita que compré en la tienda de segunda Thrift City me costó $1.99. Y bueno, pues vamos a estar abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Últimamente no han tenido bolsitas así como que de útiles tan buenas. Y las de eso cuando han tenido. Así que bueno, pues encontré esta y dije, bueno, me la llevo a ver qué tal. Y bueno, pues vamos a empezar. Y empecemos con esto, que viene siendo marcadores de Expo. Y estos vienen siendo dry erase markers. Bueno, tengo aquí este que viene siendo un dry erase board. Es como para los pizarrones, pero puedes escribir y borrar. Entonces, bueno, pues voy a sacar esto. Poner esta regla aquí para que no se me rueden. Pero sí, encontré este y se me hizo padre. Vean, viene el borrador y vienen los lápices. No sé si funcionan. Sí, este es el amarillo. Y vean, este puedes escribir y borrar. Luego viene este. Ahí está. E igual, este ya tiene sus borradores, entonces está padre. Y estos, vean, estoy viendo que vienen con imán. So, estos los puedes poner así como con imán en el refri. So, está padre porque los voy a utilizar para este, ya que tengo este. Y pues estos tienen imán, están padrísimos para eso. Vienen estos de la marca de Expo. Viene ese. Viene ese. En café. Viene este. A ese no escribe muy bien. Vamos a ponerle este por acá porque ese no escribió bien. Viene este. Tampoco escribió tan bien. Viene uno en este. Pero no, no escribió absolutamente nada. Vamos a ver este negro. Ah, ese sí escribe súper bien. Y vean, podemos borrar con esto. Es lo padre de que con este podemos borrar. Viene uno en rosa. ¡Ah, qué padrísimo! Vamos a ponerlo acá porque es de estos. Y viene uno en morado. Y podemos borrar. Viene uno en rojo. Esta casi no escribe. Uno en verde. Este está padre. Otro en rojo. Escribo muy poquito, ese creo que no, porque no escribo mucho. Viene uno en rosa, a ese está muy padre también. Viene este en negro, a ese escribe súper bien. Y viene este otro, que también escribe. So, está bien, sí escriben. Este de hecho creo que es metálico, a ver, porque dice, ¿cómo es? Colores. No alcanzo a ver ni qué color es este, pero es un color muy como, parece casi como plateado. Y sí se puede, escribes y luego ya puedes borrar. Entonces eso está padre porque para hacer algunas notas, como bien, por ejemplo, puedo poner aquí, por ejemplo, este, cita, compras, o sea, cosas que tenga que recordar. Y ya cuando lo haya hecho o la siguiente semana, simplemente lo borro y ya tengo la libertad de volverlo a escribir. Entonces están padres, eso está súper bien. So, me gustaron, qué bueno que me salieron, porque les digo, tenía esa cosa y ya necesitaba de estos. Y bueno, viene con el borrador este. Y bueno, estos otros pues no funcionaron muy bien. Vamos a ponerlos separados, esto sí. Vienen también unas reglas, lo cual ya tengo muchísimas reglas, pero bueno, venían estas, pues está bien. Venía este en rojo y venían dos este, de madera. Que esa es mi regla favorita. Esa no se recordaba, pero me salió una vez en una de las bolsitas y me encanta porque tiene las letras grandes o los números grandes. Mismo tamaño, mismo todo, pero vean, el 4 de este y vean el 4 de este. Entonces me encanta esa. Es la que más uso. Y bueno, vienen estos que es, este, son para escribir notitas. Y bueno, pues es este de corazones, este de unas hojas y este de unas flores. Eso está padre. Y lo último es esto. Y es un libro de yoyos. De cómo usar un yoyo. Lo cual no voy a usar esto. Pero bueno, ahí venía. Y por último, este, pues eso fue lo, de hecho fue lo último, iba a decir por último. Pero sí, este fue uno, me tenía por todo esto. Pero estuvo bien porque les digo, esto me van a servir mucho. Me encantaron estas. Y pues viene el borrador y todo. Entonces bueno. Pero sí, por $2 creo que estuvo bien esta bolsita. La verdad, no me quejo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.